lo más probable es que tu segundo producto bancario, después de una cuenta de ahorro, sea una tarjeta de crédito. En el tip de Argentarium y la Asociación Cibao, vamos a hablar sobre tu primera tarjeta de crédito. Lo primero es que tienes que identificar si vas a poder tener una tarjeta de crédito, porque eso no es para todo el mundo. Por ejemplo, si eres un comprador compulsivo o alguien que no se controla tan fácilmente al momento de gastar, lo ideal, en mi opinión, es que evites tener la tarjeta de crédito porque terminarás gastando más de la cuenta. Tendrás que aprender también cómo es que funcionan las tarjetas de crédito. En Argentarium.com tenemos mucho contenido sobre esto, pero de entrada, lo que es la fecha de corte, lo que es la fecha de pago, el pago mínimo y el pago total. Y la regla más importante, que cuando venga la fecha de pago, vas a hacer el pago total. Eso es fundamental. La pregunta entonces es, ¿cuál tarjeta de crédito? Bueno, para eso te tenemos RexiFinanzas.com, un portal que creó Argentarium, precisamente para darte las herramientas para identificar la mejor tarjeta de crédito para ti. Y ahí están todas las que se ofrecen en el mercado. Incluso tenemos una categoría en RexiFinanzas de tarjetas de crédito para jóvenes. Las puedes evaluar, sobre todo enfocándote en la parte de que sea de bajo costo y también que sea de fácil acceso para ti, para fines de consultar tus balances, tus transacciones y también hacer los pagos, por ejemplo, desde una aplicación móvil.